Mataron a tiros a Monaguillo y a su tía. Le dispararon desde un auto. Le asesinaron de 6 balazos. Dice Monaguillo, pero un señor grande, con una tía muy grande. Sí, Monaguillo. Facundo Medina, a ver qué datos tenés. Monaguillo de 50 años era. Sí, claro. Está, Chiche. ¿Hay bueno, Monaguillo de 50 esto, años? No, no. Ahora no. Pero pregunto. Sí, Chiche, 47 años, bueno, la edad de este hombre, Germán Zuccarelli, un vecino de aquí, de la zona de Lanús, vivía acá a la vuelta. Mientras acompañaba a su tía, fue baleado en este lugar. Fíjese que acá todavía quedan las marcas del trabajo pericial de policía bonaerense. Lo que han constatado las autoridades han sido 12 balazos, 8 que impactaron Germán Zuccarelli y otros 4 en su tía, esta mujer de 76 años, a quien Germán estaba acompañando hasta la parada del colectivo en el día de ayer. Y luego de que atravesó este vehículo, se habla de una Ford EcoSport negra, que fue la que pasó por acá, que desató esta ráfaga de disparos contra ambas personas. Pero era un ajuste de cuenta, no por ser Monaguillo. Seguro. Bueno, hay dos hipótesis. Por un lado, el primero es que se hayan confundido, que lo hayan confundido con otra persona. Y la segunda es que pudo haber estado denunciando un grupo de narcos, ¿sí? Es una persona ligada a la iglesia, es una persona que, bueno, que ha denunciado, según se dice, que pudo haber denunciado a los narcos, que por eso lo estaban buscando a él, por eso esta emboscada, ¿no? Con este hombre que estaba caminando completamente desarmado, con su tía, que la estaba... Pero la tía la ligó porque venía con él, pues a la tía no le tiraron. Exacto, sí, sí. Y no, pero imagínense, Chiche, 12 balazos, 4 que impactan... 8 que le dan al Monaguillo entonces. Y pero, lo que perdón, se dice eso es de Monaguillo, me suena raro. ¿Se puede ser Monaguillo a los 47 años? No, claro que no, se puede ser hasta los 14 años. Creo que 25, la reforma de la son mujer. Son colaboradores de los curas que están en la iglesia. Por ahí entonces no es Monaguillo, claro, es un nombre tiene, lo bautizaron. Es un laico. No, ni siquiera laico porque no tiene que ver, digamos, no estudió ni nada, no tiene que ver con estudio. Tiene que ver con gente que colabora en la iglesia. Claro. La tía era del coro de la iglesia. Ayudante del cura. Ayudante, claro. Mediáticamente se le dice Monaguillo, pero no, el Monaguillo tiene 12, 13 años como mucho. Digo, yo quizás un diácono. Tiene que estudiar, este no estudió sí, nada. Por eso, pero no sé hay un montón de gente que colabora así. Sí, pero Monaguillo. Pero 47 años no es Monaguillo. Primero, voy a dejar claro, no es Monaguillo. No, es como jugar las inferiores de un club hasta los 50 años. ¿No? La pregunta que le haces a Facundo es lo que están tratando de determinar los investigadores, si los balazos eran solo para él o para ambos. Por eso las hipótesis están abiertas. ¿Hablamos de un ajuste de cuentas? Sí, seguramente, obvio, un robo no es. Ya de entrada lo descartaron. Ahora bien, ¿esto tiene que ver con esa denuncia que hizo él o con alguna cuestión familiar? ¿Se sabe también que hizo una denuncia o están inventando? No, es lo que, digamos, no hay nada concreto, no se habla de denuncia, pero se habla de alguna sospecha porque es una zona de narco, mucho narcotráfico. ¿Pero no será él narco también? En principio no hay nada de eso, Chiche. Todas las hipótesis esas están abiertas. La justicia no habla de un ajuste de cuenta en sí por esa cuestión, pero deja todas las hipótesis abiertas. Yo te pregunto a vos, ¿y si quisieron matar a los dos? Ahora, ¿y no a uno solo? ¿Y la tía, 77? ¿Algún conflicto familiar? Pero 12 tiros, a mí, por los casos que estamos viendo últimamente, me da más un ajuste de cuenta que otra cosa. Ahora, ajuste de cuenta seguro. Están libres. Facu, vos recién arrancábamos el móvil mostrando una cámara. ¿Cuántas cámaras hay en el lugar? Sí, pero la cámara no muestra nada. Bueno, mirá, justo en el lugar está esta cámara. Hay dos cámaras de seguridad que, bueno, no han sido todavía entregadas. Seguramente los investigadores del caso ya las tienen. Hay algunas imágenes que se ven ya con la camioneta cuando se está yendo del lugar, pero bueno, estas cámaras... ¿A qué hora fue eso? ...pueden ser fundamentales para lo que va a ser la investigación. ¿A qué hora fue eso? Este hecho. Y parece un taller mecánico, ¿no? ¿A qué hora fue? ¿A qué hora fue eso? Sí, da la impresión, sí. De taller. Sí. ¿A qué hora fue? Esto fue en hora de la noche de ayer, Chiche. Ayer de la noche. En hora de... Sí, a hora de la noche, cerca de las 20.
el cuando tema, este hombre caminaba. Facu, por perdón. El tema de las marcas en la pared. Ay, no, de la cantidad de balazos. Sí. En la zona del tórax a Germán y en la zona del abdomen bajo a la tía Ana Russo. Lo que sí, como dice Facundo, las cámaras, bueno, obviamente hay algunas imágenes en las cuales se ve a la camioneta Ford EcoSport negra escapar, de acuerdo a lo que dicen los testigos, pero todavía no hay forma de identificar a esos delincuentes. Están todavía en plena etapa investigativa, todavía no hay algo que te permita decir, bueno, pueden ser esto, pueden ser otros, no están identificados al momento, o al menos la justicia no largó el dato de que estén identificados. ¿Pero hubo testigos presenciales? Hubo testigos que hablaron de una camioneta Ford EcoSport negra desde la cual se efectuaron los disparos desde el interior. Claro, no por las cámaras. Después, cuando ven las cámaras, se ven alguna cámara. ¿Venía de la iglesia o...? Él llevaba a la tía a la casa por esta cuestión de la inseguridad, para que no sufra ningún episodio de inseguridad, la acompañaba hasta la casa y después él se iba para su casa, y ahí es donde encuentran la muerte. No está descartado tampoco que se hayan equivocado. Igual me parece que, digamos, 12 balazos para alguien que... Ahora, me llama un poco se equivocó, es raro. Sí, rarísimo. ¿Y la tía en qué condiciones está, Marote? ¿Qué es la tía murió también? La tía murió en las últimas horas. Estamos hablando de un doble crimen, claro, la tía murió, zona baja del abdomen. Al principio no había muerto. Claro, no había muerto, pero las últimas horas murió. Murió hoy, si no me equivoco. La tía murió en las últimas horas, no soportó la gravedad de las heridas, 4 balazos y a él 8, ¿sí? Estamos hablando de 12 disparos que impactaron sobre ellos. Hay que ver cuántos disparos más hubo, porque calculo que algunos también le habrán errado. Ay, entonces, Facu dijo por lo menos 12 ahora. No, 12 que le impactaron a los dos. A los dos. Claro. Y bueno, y además están ¿qué le vaciaron? ¿Un cargador? Están los balazos en las paredes, o sea que son 12 o dos más. Cargadores. O dos cargadores. No hay muchas pistolas con 12 tiros. No. Por lo menos, y dos, por lo tanto, estamos hablando de dos. Es tremendo. Bueno, Facu, cualquier cosa volvemos, por supuesto, al lugar si hay novedades de los asesinos que están prófugos. Gracias, Facu.